ahí están, llegando al lugar de semáforo, ahí está, comenzó la carrera, comienzan a acelerar, el gurí que va por afuera, el gurí que va por afuera, que lo quiere pasar, que me parece que lo va a conseguir, ay, que no, se van a tocar casi, no sé si no se tocaron algo, el gurí Martínez perdió un poco allí, lo pasó Lalo Ramos, cuando viene Acuña por adentro, Acuña que también lo quiere pasar, lo pasó con lo justo, estamos sobre el auto de Lalo Ramos, y así viene detrás Fabián Acuña, fíjese la diferencia que sacó Guillermo Ortelli sobre Lalo Ramos, impresionante. Un segundo 67 centésima lo que sacó Ortelli solamente en esta vuelta al segundo Lalo Ramos. Con todo, le pega a Urreta, me parece. Urreta está acá, Urreta está ahí, es Ponte entonces al que le pegó. Es Ponte cuando se cruza el auto de Cinelli. Cinelli queda allí cruzado. También con inconvenientes se está tratando de volver. Sale el pescar. Cuando hay pescar entonces por el auto, seguramente desde el quedó muy cruzado. Bueno, ahí se largó y atención, algo pasó porque salió o muy rápido Ortelli o los demás se quedaron por algo. Está tratando de aprovechar allí el gurí Martínez. Allí se está mandando el gurí Martínez delante de Acuña. Algo pesó con la... Mirá vos, siguieron de largo ahora Urreta con... Seguía de largo el auto de Marquitos Di Palma. No tuvo más remedio. Ortelli le está ganando a Ramos por 2.30. Le descontaron todos una vuelta lenta de Ortelli. Le descontó 62 centésimas Lalo Ramos. Le descontó 41 centésimas el gurí Martínez. Le descontó también más de medio segundo a Acuña, se le acercaron todos, por lo menos hasta el séptimo. Ahí vemos los pies de Lalo Ramos trabajando sobre su auto. Dos Ford que siguen al Chevrolet, luego otro Chevrolet y otro dos Ford atrás. Allí están cumpliendo la vuelta número 7. Cuando atención que se manda el gurí Martínez, no la alcanza. Cuando allí está atención, 8 Nero se va. Se le fue a 8 Nero el auto. Vamos a ver qué pasa. Todavía pueden suceder muchas cosas. Cuando mira ahí se viene por adentro, ahí lo tocó Pepe Larrudero, tocó suavemente al auto de Pichi Iglesias, pero se mantuvieron ahí, se tocaron también Tadei y el pingüino catalán Maña aprovecha o trata de aprovechar también por afuera René Zanata. Efectivamente, cuando saca la mano Gustavo Tadei, saca la mano protestando por lo que pasó adelante. Todavía falta más de la mitad de la carrera cuando el Pumita Ventín se va a la tierra con una goma rota, creo, sí, se va, bueno, y ahora al agua, chapaleando, no es la goma, veremos, siguió de largo el Pumita, pero va a ser difícil, muy difícil, no, queda ahí, fuera de carrera. Intenta por adentro, pareciera que le está ganando, sí señor, la cuerda es para Marquitos, que avanza una posición, cuando se va Tadei, mira, del grupo que venía, ay, mira, uy, qué piña. ¡Qué piña otra vez allí! Una piña espectacular. Cuando atención que otra vez tenemos pescar. Bueno, atención que se va a reiniciar la carrera. Tenemos 15 vueltas cumplidas. Ahí aceleran otra vez. Ahí van y otra vez. Ortelli tiene un motor que acelera mucho también, más allá de que doble muy bien. Y además aprovecha para cuidar un poquito la cuerda, venir sobre el medio para evitar cualquier sorpresa. Ahí están llegando, fíjese cómo dobla Ortelli, cómo dobla el segundo, el tercero y el resto de los pilotos. Ahora intenta Marquito sobre Pichi Iglesias y lo consigue pasar. Pero mira, se va José. Ay, parecía que se iba, lo pudo dominar, lo pudo mantener, casi se le va la cola también del auto al loco Lavari. Que le pasó a José en plena recta, por suerte no pasó más, mira, de casualidad no pasó nada.
allí está Ortelli, va a conseguir su primer triunfo. Y está el final, va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Guillermo Ortelli! Creo que el auto tenía la mayor virtud en el curbón. Y en las dos planas y el curbón. Ahí es donde mi auto hacía mucha diferencia y el motor que me dio Jorge realmente aceleraba espectacular. Así que bueno, pudimos hacer una diferencia e ir manteniéndola hasta el final.